Hola, buen día, Guillermo. No, gracias a vos por comunicarte. Buen Bu día a todos. bueno, la idea es empezar a echarle el ojo un poco, poner la lupa sobre este proyecto de Sí. ley que de alguna manera nos tiene en cuenta, ¿no? Porque precisamente parte de alguna manera de que la información sobre todo esté disponible y visualmente mejor provista para los consumidores. Contanos básicamente algunos de los lineamientos de este proyecto. Sí, perfecto, Guillermo. Mira, acá es un proyecto que data del 2018, de noviembre de Claro. 2018. Lo que ahora se consiguió y salió con el tema con fecha 13 de julio de este año es que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Claro. dictaminó a favor de este proyecto. Digamos, ya tenemos, tiene la media sanción del Senado. Y ahora lo que falta es colocar una fecha para que hagan la votación correspondiente de esta Claro. ley. Que demarca, más que nada, incluye obviamente a todos los consumidores con respecto al etiquetamiento de los productos, tantos productos de alimentos y bebidas, que lo que hace esta ley es demarcar el etiquetado frontal con octágonos nutrimentales que serían de color negro, donde diga que cada producto tiene, por ejemplo, saturación de grasas trans, tiene saturación de azúcares, de proteínas. Entonces, es que el consumidor vaya y compre, adquiera ese producto, pero ya sabiendo que Claro, contiene esa saturación. claro, Ese claro. sería el deber de información y el derecho de información, que está velado por la Constitución Nacional. Obviamente en nuestro artículo 42 y también en la ley del consumidor en el artículo 4. Claro. Estaba Y recordando en tiene que base, ver, sí, decime. no, tiene que ver, como vos bien dijiste, con este tema de la obesidad, la enfermedad de la Claro. obesidad, y por eso está apoyado por los consumidores, la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, las fundaciones interamericanas de corazón argentino Claro. y también de consumidores argentinos. Por eso fue como todo una campaña como para que esto tenga un movimiento y sea aprobada y sea ley, ¿no? Claro. Obviamente. Siempre recuerdo, y escuchándote, recuerdo alguna vez aquí Sí. en esta arriba hablamos con Soledad Barruti, que es una periodista especialista en materia o vinculada, hizo investigaciones, muchas investigaciones vinculadas a cómo funciona la Sí. industria, y ella dice siempre que en la góndola uno encuentra alimentos que son ricos para comer, pero que no te dejan nada, digamos, ¿no? Un poco la industria Claro. nos ha colocado en esa situación. De hecho, todos los representantes de la industria se han plantado, son los que están en contra de este proyecto, ¿no? Y de alguna manera Sí. marca los intereses que hay detrás de esta nueva norma. María José, aprovecho que te tenemos en línea. Hace no mucho Sí. tiempo que estás al frente de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Quería preguntarte cuáles son al menos los lineamientos básicos que te ha pedido el intendente para llevar adelante en el marco de la oficina. Bueno, sí, hace muy poco, el 10 de mayo, asumí esta función en la oficina como directora. Y el lineamiento está más que demarcado desde el momento de su gestión de Victoria Mazzafanti y ahora actual jueza de falta. Seguir con el mismo lineamiento y el mismo dinamismo que se viene trabajando en esta oficina desde hace mucho tiempo. Tomando los reclamos tanto de consumidores y usuarios, por las vías que ya creo que la población lo sabe, pero lo repito, vía web, vía telefónica, también estamos atendiendo personalmente. Esa es la forma y de tratar los reclamos y poder llevar una solución a la gente. Hoy, María José, ¿cuáles son los reclamos que más tiempo, digamos, te demandan en materia de consumidores? Sí, es muy variado, digamos, lo que llega acá a cada oficina, los reclamos. Tanto tenemos, por ejemplo, por compras online, temas de planes de ahorro, cuestiones de compras de vivienda cuando hay incumplimiento contractual con respecto a la entrega o al armado de esas viviendas, cuestiones también de bancarias, también que llegan acá. También tenemos todo lo que sería la tarifa social de energía eléctrica, también se lleva a cabo por esta oficina. Bien. Sí, tenemos un abanico importante
movimientos y de cuestiones a resolver, ¿no? Aprovecho y para que tú ves preguntarte, también que la gente viene y se acerca a consultar. Aprovecho para preguntarte, porque las compras online seguramente en los últimos años han crecido exponencialmente en nuestro país en virtud, y también sobre todo en virtud de la pandemia, ¿no? Quería preguntarte cuáles son los reclamos más frecuentes, si tienen que ver con la no entrega de productos, con productos fallidos, ¿cuáles son? Perfecto. ¿Por dónde vienen? Sí, a veces obviamente tienen que ver con la no entrega, a veces con las estafas que surgen de clientes, consumidores que compran a proveedores inexistentes, digamos fantasmas, y ahí vienen los reclamos, o también aquellos productos que vienen ya con alguna avería o algún desperfecto, que también se toman acá en la oficina y se resuelven. Sí, es variado los reclamos. Mira, quería preguntarte por este tema de las estafas, porque el otro día hablábamos con también la jefa de la Policía Comunal y ella nos hablaba de cómo han crecido las estafas en virtud de bueno, del incremento de la virtualidad, digamos, de la mayor cantidad de trámites vía digital. Y en las compras, las estafas se dan fundamentalmente porque es un vendedor o el producto es inexistente, o hay otro tipo de estafas, al menos que te han llegado ahí a la oficina. Sí, muchas veces estos débitos que se hacen bancarios, digamos, de gente que adquiere el CBU de las personas, de los clientes bancarizados, producen débitos que vamos desde, no sé, de 500 pesos a débitos de 30.000, 40.000, ha pasado este tipo de estafas. Sí, se ve mucho, y ahora lo que se está implementando por las entidades financieras y bancarias es hacer la advertencia a los usuarios con respecto a este tema. Claro. Y a veces tener un poquito más de lo que sería más privacidad o algunos lineamientos para que esas personas que están al cometido de estafar y de producir delitos se les sea un poquito más complicado hacerlo. Claro. Eso es lo que está sucediendo. Sí, se está alertando mucho a la población. Bien. Desde las entidades, desde las asociaciones de consumidores, desde la piscina, se está haciendo todo ese trabajo y también obviamente de comisaría. Bien, fuera del aire habíamos charlado sobre la ley de zona fría, sobre la falta de información, al menos oficial, vinculada con cómo va a ser la implementación local. Pero quería pasar una información que tal vez vos podés corroborar porque te lo han comentado. A mí me llegó un mensaje de Camusi informándome que iba a recibir descuentos en mis consumos. ¿Eso es algo que Camusi, sabés si ha informado, si sabés qué está haciendo? En realidad se ha recibido a través de Vía Mail, seguramente como vos recibiste, llega como un flyer donde dice el 30% de descuento, el 50% de descuento, que hasta ahora nosotros no tenemos, digamos, no sería la adhesión, sino no tenemos el formulario cómo se van a implementar estos descuentos. Claro. Correcto. Si los vas, lo va a revisar directamente la prestadora del servicio, decimos Camusi, o vamos a tener que hacer algún trámite extra, esta oficina, algún trámite previo. Claro, por lo que yo estuve mirando, estaría siendo directo de la prestadora. Claro. Pero bueno, no tendría la información correcta, en realidad no te podría dar más información que eso. Una vez que la tenga, obviamente la vamos a hacer pública. Está claro, ¿no? Y en todo caso le podemos decir a los consumidores que estén atentos, que si no han recibido descuentos, si ven que otros reciben, que al menos se acerquen para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, hay ver cómo se va a hacer la facturación. Por lo menos que sería a partir del 7 de julio. Claro. Eso es lo que se está hablando, ¿no? Claro. Y ver a quiénes también le compete este descuento. Claro, claro. Quienes están legitimados. María José, quería preguntarte respecto a la atención. Nombraste diferentes vías, pero quería saber si es por turno, si hay que sacar turno previamente. Guíale un poco a las personas que por ahí están escuchando cómo se puede acceder hoy a una atención de la oficina municipal. Perfecto. Bueno, gracias por preguntar. Así brindamos nuevamente la información. Tenemos a través de la página de la municipalidad, bien, pueden entrar los consumidores usuarios,
Y hay una parte donde dice atención al ciudadano, ahí se despliega y van a ver que dice OMIC. Hacen un clic ahí y ahí OMIC emite toda una información y a su vez está cargado el formulario de reclamo de denuncia. Perfecto. Y ese formulario se puede cargar desde ahí mismo. Bien. Y enviarlos ellos directamente a nuestro mail, acá de la oficina, que es todo junto con minúscula consumidor dragado, @gmail.com. Bien. Digamos, puedes cargar la documentación, obviamente, toda claro, la bien. Documentación requerida, incluido el documento de la persona. Y a su vez, no puede acercarse a las oficinas, y se está atendiendo al público de 8 horas a 13 horas, en Rivadavia 1259. Bien, ¿es sin turno previo, María día, José? No, necesitan turno. No. Y después vía telefónica también para evacuarle alguna consulta, alguna duda con respecto a cómo consultar el formulario o qué documentación deben traer para que esté todo completo y nosotros poder activar el reclamo. La línea telefónica es 54-12-16. Perfecto. María José, gracias por el tiempo, ha sido muy gentil. Un saludo grande. No, muchas gracias a vos y bueno, saludos a todos los escuchas.